quiera, con mucho gusto, me va a permitir compartirle una breve semblanza de la doctora Pilar. Ella es médico cirujano con especialidad en genética humana y una especialidad en citogenética en París, Francia, donde laboró en el servicio del profesor Jérôme Lejeune y tiene una maestría en bioética y es conferencista internacional, profesora de temas de bioética, coach de fertilidad y bioética clínica. Sin más, bienvenidos. Buenas tardes, soy la doctora María del Pilar Calva Mercado. No saben cómo me pesa tremendamente no estar con ustedes, pero tuve una misión en Ecuador, empecé con COVID los últimos días, no lo sabía, no me cuidé, me sobrecansé. Entonces, por cuestión médica, no me dejaron viajar. Pero estoy con ustedes de corazón y no saben cómo me duele. Pero bueno, igual que siempre los atiendo si no había virtual y esperamos muy pronto poder estar con ustedes. Muchas gracias por su comprensión. Vamos a empezar entonces el tema de hoy, que es un tema que me apasiona por dos motivos. Primero, porque tiene que ver con mi especialidad médica. Y segundo, porque tiene que ver con la bioética. ¿Sí? Entonces se conjuntaron muchísimo ahí. Yo supe de esta ideología de género en el año 1995, cuando fue la conferencia de Beijing. En ese momento yo me encontraba de mamá a tiempo completo, tenía hijitos que se llevaban un año 4, muy entretenida. Y cuando regresaron las primeras personas a hablar del género, yo la verdad fui a un par de conferencias y sentí, dije, ya se me echaron a perder las neuronas, porque se me hizo algo ridículo, como que quién se lo iba a creer, pero ya llegamos a ese momento. Entonces quiero hacer un contraste. Primero voy a empezar con diversas ciencias. Agradezco al padre que presentó antes porque hizo una introducción mucho mejor que lo que yo pude haber hecho. Lo que vamos a poner en potencia aquí es el razonamiento a través de la madre de las ciencias, que es la filosofía. Vamos a dar un paso muy rápido por la teología, no es muy fuerte. Vamos a pasar por la ciencia de la biología, sobre todo a través de la genética y la genómica, que es mi especialidad médica. Un paso por la bioética, también una ciencia racional, rama de la ética. Y vamos a contrastar después la propuesta para llegar a la conclusión de por qué se llama ideología. Y finalmente terminaremos cómo afecta esto a nuestros pacientes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños y la manera de ayudarles. Entonces, primero que nada, hoy estamos en un mundo de relativismo ético que nos lleva al relativismo científico y entonces hay muchos jóvenes, sobre todo, que no consideran que existe la verdad. Aquí una definición sencilla de la verdad es la adecuación de la realidad con el intelecto, ¿sí? Y puede uno no reconocer la realidad y, sin embargo, la realidad va a caer en sí. Una realidad positiva es cuál es la realidad más objetiva de que se entreguen en cuerpo y espíritu un hombre y una mujer, pues que haya un niñito de por medio. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? ¿No? Esa es una realidad que cae encima independientemente de que uno crea que pueda pasar o no. Algunos conceptos de filosofía que son necesarios para contrastarlos después con esta ideología es que nosotros, al ser personas, ser seres humanos, ser individuos humanos, no hay ninguna diferencia. Ser humano se utiliza más para el terreno de la biología. Hablamos de los seres vivos. Entonces, yo entiendo que un ser humano es una persona. El individuo humano se utiliza más para la ciencia y el derecho. Y sin lugar a duda, el término más rico de estos dos sinónimos, que sinónimo también es el término de persona, porque toma en cuenta las dos dimensiones de la persona. Nosotros somos unidades sustanciales de naturaleza racional. Es decir, tenemos unido un cuerpo y un alma que es inmaterial. Una definición de un filósofo moderno es, por ejemplo, el hombre espíritu encarnado. Esta unión es sustancial. Es decir, no somos en una parte cuerpo y en otra parte espíritu. Eso es lo que se entendería en un dualismo que está más que sobrepasado por la ciencia de la filosofía. Sería pensar que yo puedo en una relación sexual entregar solo mi cuerpo, pero no entregarme yo todo y que no tuviera impacto sobre mí. O que un golpe únicamente es el trancazo, pero no me afecta a mí en lo interno. Y una visión de unicidad
es que estamos totalmente fundidos como cuerpo y espíritu. Nuestro cuerpo está animado por un espíritu. Y, por ejemplo, mi mano no solamente es un órgano corpóreo, sino tiene un fuerte significado interior. Entonces, el alma racional, que también se podría llamar facultades inmateriales, está compuesta por la inteligencia que me permite conocer dónde está el bien y la verdad, la voluntad que me permite dirigirme al bien y la verdad. Por lo tanto, nosotros podemos tener control sobre nuestros instintos. Uno siente, y eso es un acto humano, es algo que sucede por determinismo biológico. Por ejemplo, yo siento hambre a cierta hora, yo no me programo, yo no puedo apagar mi instinto al hambre. Sin embargo, yo ese instinto al hambre lo paso por la facultad superior y consiento comer o no. Esto es muy importante para todo este tema de la sexualidad, porque el autodominio es el mismo para todos, ¿no? Y la voluntad es, una vez que sé dónde está el bien y la verdad, me dirijo al bien y la verdad, ¿sí? Hay veces que sabemos qué es lo correcto hacer, pero no tenemos las fuerzas para hacerlo. Por ejemplo, una persona que se droga, no es que no sepa de las drogas, no es que no sepa de la dependencia, pero no puede decir que no a las drogas. Entonces hay que entrenar para ser verdaderamente libres, tanto la inteligencia como la voluntad. Y por el otro lado tenemos la dimensión corpórea, que aparentemente los médicos somos médicos solo de cuerpos, pero ese es un médico muy deshumanizado. Yo no solamente veo un cuerpo, sino veo una persona. Entonces puedo yo tocar el tumor que tiene en el hígado, pero pregunto cómo se siente, veo si tiene dolor. Y también al ser racionales, somos seres sociales y entonces pues afecta también a quienes vienen con ellos, a su familia, etc. Es importante en estos temas también de hacer la diferencia entre usar y amar. Las cosas son medios que me sirven para y las uso. Y tienen un valor en cuanto me sirven. Y cuando ya no me sirven, las desecho o las tiro o las vendo, etc. En cambio, a la persona, sin importar si sirve, si no sirve, si está saludable, si no está saludable, si me da maripositas o no en la panza, de todas maneras, yo los amo. A las personas son fines en sí mismos, valiosos en sí mismas, por lo cual jamás se puede amar. Se pueden usar, siempre las debemos de amar. Yo preguntaría si hay jóvenes en este auditorio que alzar a la mano quien quiera ser feliz y quiera ser amado. Probablemente todos la van a alzar. Entonces, es muy bueno tomar en cuenta eso. La diferencia entre amar y usar, y siempre timonear la vida en la ciencia y la filosofía, buscando que lo que haga yo o hagan conmigo sean siempre actos de amor, que nunca en lo profundo de mi corazón me sienta usado o aún peor, abusado. Vamos ahora a la ciencia de la genómica, que es mi fuerte, ¿sí? Se es persona desde el momento preciso de la concepción por tres evidencias. Tenemos en ese momento un genoma humano completo. Aquí estoy fotografiando los cromosomas, que es el empastado de esos genes. Este genoma es único y repetible por el entrecruzamiento y lo que sucede. Existen con el mismo papá y la misma mamá, que se vuelve a encontrar el mismo espermatozoide y el mismo óvulo, es una combinación de un hexayón de posibilidades. Entonces, mi genoma, al ser único, nuevo y repetible, humano, es un individuo humano. Este genoma orquesta el desarrollo ininterrumpido de cualquier individuo hasta su muerte, y este desarrollo es de tipo autónomo. Pero no solamente somos seres humanos, sino desde ese momento somos varones o mujeres. Aquí podemos ver que cuando en el par, del par 1 al par 22, un 8 nos dio papá, otro nos dio mamá. Y cuando llegamos al par 23, que ahí sí hay una diferencia entre varón y mujer, vemos que si yo hubiera encontrado en una escena del crimen una gotita de sangre
y hubiera encontrado que tiene cariotipo XY, yo no tengo lugar a duda que la persona que estuvo presente en la escena del crimen era un varón. Si yo encontré una gotita de sangre en donde el cariotipo es XX, yo tengo sin lugar a duda que la persona presente en la escena del crimen es XX. Y esto es mucho más preciso que las cámaras. Yo en las cámaras les diría, caras vemos, cromosomas no conocemos. La presencia de estos cromosomas implica la presencia de genes que tienen que ver con la diferenciación sexual. Es papá quien haciendo algunos espermatozoides, el XY, por lo tanto, la mitad de los millones de espermatozoides que produce diariamente llevan carga X, la mitad de los espermatozoides restantes lleva carga Y. La mujer, al ser XX, únicamente puede hacer óvulos X. Entonces, papá determinará si un espermatozoide fecunda un óvulo X, será una niñita. Entonces, desde el momento de la concepción, no solamente es un ser humano, sino es Claudia Sánchez Jiménez. Sabemos que ya es mujer, sabemos que es hija de su papá, hija de su mamá, y esto no es ningún acto de fe. Es una evidencia de la genómica. Si el papá llega un espermatozoide que contiene carga Y, se formará Pedro Sánchez Jiménez. A la hora que se tiene esta carga genética, se desencadena igual que en otras partes de nuestro cuerpo. O sea, desde ese momento está precisado cómo es nuestro corazón único y repetible, cómo es nuestra cara, nuestra nariz. Y únicamente necesitamos que llegue el momento embriológico donde se exprese. Es decir, van sucediendo fases de expresión o de diferenciación de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Así, no es que existan tres sexos, no es que existan diferentes, no sé, les llaman hoy géneros, es un solo sexo que quede impreso en el momento de la concepción. Es la primera fase en que nos diferenciamos varón y mujer. En ese momento la diferenciación es cromosómica. Dada la carga cromosómica, viene después una fase de diferenciación gonadal y una fase de diferenciación fenotípica, que justamente, no voy a hacer compleja la clase, pero aquí ustedes podrían, señalo esto para que lo puedan revisar, sí que es, no estoy hablando más que de ciencia, estos genes, todos estos del lado izquierdo, empezando aquí, desde edades tan tempranas como los 9.5 días de haber sido concebidos, pues van a dictar hacia dónde se va a dirigir la diferenciación sexual, si hacia varón o hacia mujer. Aquí tenemos al espermatozoide Y, lo tenemos acostado y todo. Este únicamente lo tiene el varón. Tiene unos genes que no tenemos las mujeres y no necesitamos. Ahí hay genes, por ejemplo, de estatura. Por eso, en general, los varones son más altos que las mujeres en una sociedad, en una familia. Si una familia de chaparritos, pues los hombres tienden a ser más altos. Puede haber el caso de un varón más bajito que sus hermanas, porque indudablemente el crecimiento también es multifactorial. Depende de cómo comemos, si nos estamos enfermando, etc. También vienen genes ahí extra de cuestión de tamaño de dientes. Entonces, el varón tiene dientes más grandes que la mujer. Cuando no podíamos distinguir de otra manera, pues los cráneos que se encontraban muchas veces se trataba de determinar por el tamaño de los dientes, de la maduración ósea. Por eso el hombre tiene unos huesos más pesados que la mujer, por eso tiene también mayor peso. Y tiene muy importante unos genes que las mujeres no usamos, que es de producir espermatozoides. Y hay unos genes, todos estos genes se llaman genes holándricos, porque únicamente los tiene el varón. Ahí no hay ningún gen vital, ¿no? Porque el hombre sí tiene X, y el X tiene genes que son importantes para la vida, como es el gen de la coagulación del factor 8, ¿sí? Y aquí quiero señalar que en su cabecita, su brazo corto, tiene unos genes que se llaman los del complemento SRY, que son extraordinariamente importantes para diferenciación testicular y en cadenita para la diferenciación sexual en el ser varón y en el ser mujer. Se es varón o mujer desde la concepción y se va a ir expresando esta diferenciación conforme vaya pasando el tiempo
del desarrollo embrionario. El cromosoma X en ambos sexos es fundamental, como lo dice ahí. Uno de los genes es el factor 8, sin el cual no coagulamos. Su receta está en el cromosoma X. Por eso es una enfermedad que se hereda ligada al X recesiva. Las mamás portadoras, los varones la padecen. Esto lo vemos claramente en las familias reales, ¿sí? Es muy importante para la diferenciación sexual, totalmente correcta. Una de las áreas que a mí me hubiera encantado quedarme clínicamente, si me hubiera dedicado mucho más a la genética clínica, hubiera sido trastornos de diferenciación sexual. Y sabemos que es muy importante la presencia de ambas X para que la diferenciación sexual sea totalmente sana en lo que es la diferenciación sexual, por ejemplo, del ovario. Por ejemplo, los ovarios que no producen óvulos muchas veces se deben a que hay problemas en el X. Ya los voy a tocar más adelante. Entonces, sin embargo, es importante la presencia de ambos cromosomas X en la mujer durante las primeras semanas de embarazo y ya después, en una etapa temprana, de acuerdo a una hipótesis de esta autora que se llama León, al azar se inactiva uno de los dos X para no tener doble carga de todo, ¿no? Si no, entonces hipercoagularíamos porque tendríamos doble factor 8 y así. Aquí quiero seguir, perdón porque son a lo mejor transparencias un poco pesadas, pero no quería de simplificarlo tanto que se pensara que esto es un cuento, una historia mía, ¿no? Estoy partiendo de la verdad. ¿En dónde encuentran esto? Pues lo encuentran en los libros de embriología, el que ustedes deseen. Un libro de ginecología también lo trae, probablemente un libro de pediatría lo traiga de manera más sencilla. Bueno, entonces, en la octava semana de vida intrauterina, porque hay tanta discusión si es a partir de las 12 semanas, pues las primeras 12 semanas son las más ricas en un libro de embriología. Son 3/4 partes de un libro. Ahí es cuando sucede todo. Apenas a las 8 semanas de embarazo, ¿verdad? Se va iniciando esto. 8 semanas para la mujer, 6 semanas para el varón. Ambos, varón y mujer, ¿sí? Tuvimos una gónada primitiva indiferenciada. Al ser indiferenciada durante 6 semanas para el hombre, 8 semanas para la mujer, esa gónada era igualito en los dos, era una gónada primitiva. Si existen factores diferenciadores SRY, a la 6ª semana se forma un testículo en el varón, entonces los varones tienen testículos a partir de la 6ª semana porque tuvieron cromosoma Y. Y se desencadena toda la diferenciación sexual masculina que se llama fenotipo masculino. En el caso de que no haya esos genes, porque la diferenciación sexual femenina es bastante pasiva, este es el autor que lo describe más, Joss, se va hacia ovario y hacia un femenino. Casi, casi a la 8ª semana, al tiempo del ovario, poquitito después del testículo, tanto varón como mujer, tuvimos 2 pares de conductos pegaditos al riñón, unos más pegaditos, por eso se llaman conductos mesonéfricos, que son muy pegaditos al riñón, o de Wolf, y las mujeres formamos unos conductos paramesonéfricos o de Müller, un poquito más externos. Tanto varón como mujer tuvimos 2 pares de, o sea, un par de conductos de Wolf, un par de conductos de Müller. Y de acuerdo a lo que se diferencia ahí, se va hacia los genitales externos con un tubérculo genital. Voy a explicar un poquito más a profundidad sin hacerlo tampoco muy meticuloso, pero otra vez para basarnos que el ser varón y el ser mujer no es tener algo, sino serlo desde la concepción y hasta la muerte seremos varones o mujeres. Aquí vemos cómo está el riñón. Están los conductos mesonéfricos, que es el blanquito, más pegadito al riñón o de Wolf, y el conducto paramesonéfrico, ¿verdad acá? ¿Verdad? Entonces, de acuerdo, es interesante porque aquí hay reguladores génicos, que es lo más nuevo también de las cuestiones genéticas. Pueden estudiarlos en libros de bioquímica o de química orgánica, pero voy a hacer un símil sencillo para el público. Los conductos de Wolf, que son los que van a dar lugar a los genitales internos masculinos, se encuentran apagados.
Supongamos que es, llego yo a mi garage y para que no gaste luz, hasta que me bajo del coche, un apagador de luz, lo tengo apagado, lo prendo, ya veo y ya puedo subir las escaleras. ¿Sí? Así es el conducto de Wolf. Los paramesonéfricos o conductos de Müller que darán lugar a los genitales internos femeninos es al revés. Siempre están prendidos y necesitaríamos algo que los apagara. Vamos a suponer que yo llego a mi garage, siempre tengo encendido el apagador y entonces tengo un sensor de movimiento y cuando entro ya se prende la luz. Pero el apagador está siempre prendido. Ese es el caso de Müller. Entonces, ¿qué hace la testosterona? Bueno, primeramente, aquí decirles que el testículo produce testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Perdón, es lo que estamos viendo aquí. La testosterona, bueno, el testículo se forma en las 6 semanas, tiene que formar 3 tipos de células, unas que van a dar lugar a los espermatozoides que va a producir ese hombre durante toda su vida, que se llaman las espermatogonias, varones que tienen una azoospermia, falta de producción de espermatozoides, pues sin poderse corregir, muy probablemente no se formaron estas células. ¿Es varón? Sí, sí es varón, pero tiene un defecto en esas células, ¿sí? Después también se forman unas células que forman, que son las células de Leydig, que forman la testosterona, ¿sí? Que es la hormona masculina, y la hormona masculina que ya empieza a producir ese niñito, fíjense, tan varón que desde la 6ª, 7ª semana está produciendo, y en la 8ª semana vienen estos conductos de Wolf y esta testosterona los enciende, se estaban apagaditos. Y entonces se forman los genitales internos masculinos. El epidídimo, que es el primer reservorio de espermatozoides, arribita el testículo ya se había formado. El conducto deferente, que es el que lleva los espermatozoides de esa primer almacén del epidídimo a las vesículas seminales, que también son genital interno, los 3. Y el conducto eferente o eyaculador, que es el que lleva a la salida, a la uretra, los espermatozoides. Entonces se enciende. ¿Qué pasará en una mujercita? No tiene testosterona y usted se va a quedar apagado, ¿sí? Y esta testosterona se puede convertir en la sangre, por sus niveles plasmáticos, en una proteína más activa, que es la 5-alfa-dihidrotestosterona, que va a servir en cascada para virilizar los genitales externos. Es decir, un primordio genital común para varón y mujer se va a virilizar y entonces unos pliegues se formarán lo que se llama la bolsa escrotal y se formará el pene y la uretra masculina y el escroto. Todo se encadena porque hubo Y. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer no tiene testículos, por lo tanto, de manera pasiva, porque no formó testículos, pero antes no tiene Y. Una mujer no tiene cromosoma Y, por lo tanto, no formó testículo. Por lo tanto, ay, perdón, se me olvidó decirles acá, se me olvidaba algo importante. Los conductos de Müller, que están prendiditos, aquí está en esto, se forma, hay otras células que se llaman las células de Sertoli, que también tiene el testículo masculino, el tercer tipo de célula, forma una proteína inhibidora mulleriana, que muchas veces le llaman la antimulleriana, y a lo mejor alguna de ustedes lo ha escuchado, porque ay, el doctor me mandó y me dijo que ya estoy cerca de envejecer mis óvulos y ya no ovular, y etc. Entonces, esa proteína antimulleriana en el varón se produjo a nivel de las 8 o 10 semanas, justamente si se llama antimulleriana es porque los conductos de Müller que están prendidos los apagó. Por eso varón hizo solo genitales internos de varón y no hizo los de mujercita. ¿Sí? En la mujer, entonces, no antígenos diferenciadores de testículo, no testículos,
no produce testosterona, no produce factor inhibidor mulleriano. Si no solito, ¿sí?, se expresan los conductos de Müller, ¿sí? Y entonces los conductos de Müller forman los tres genitales internos femeninos, que son importantísimos para la concepción. Se forman las trompas de Falopio, órgano maravilloso que llevará el óvulo desde el ovario con la posibilidad de que fuera fecundado en un lapso únicamente de 6 horas en el tercio externo de la trompa de Falopio, lugar donde todos iniciamos nuestra vida, a menos de que hubiéramos sido bebés de probeta, bueno, pues ahí fue en un frío platito laboratorio, y ahí viajamos durante 5 días. Entonces, las trompas se forman de los conductos de Müller, se forma el útero matriz, órgano donde permanecemos la mayor parte de nuestro desarrollo embrionario, es el santuario de la vida, debería ser el lugar más seguro para un bebé. Y se forma el tercio superior de vagina. Los dos tercios inferiores se forman de los genitales externos, ¿sí? Entonces, después, los genitales internos femeninos necesitan poca diferenciación y no un estímulo hormonal tan importante como los varones. ¿Se acuerdan que el tubérculo genital, que es común para varón y mujer, necesitó de la influencia de testosterona, de dihidroalfa-testosterona para irse hacia varón? En nosotros, la ausencia de testosterona y de dihidrotestosterona hace que ese tubérculo genital, como vemos aquí, se quede como clítoris, se formen los labios mayores, que son de piel, con mucosa interna, y unos pliegues formen los labios menores. ¿Sí? En el varón, todo esto se hubiera engrosado y se hubiera suturado para formar la bolsa escrotal y el clítoris hubiera aumentado tamaño para formar el pene. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir de genómica y de embriología. Vamos ahora un poco de... Vamos a fusionar la teología moral con la ética. Seguimos en el terreno de las ciencias, ¿verdad? ¿Qué es la ley natural? La descripción de la realidad. Hasta ahorita, en el terreno biológico, he hecho pura ley natural. Yo les puedo decir, el desarrollo embrionario es así, pasa así, en tal fecha, no sé qué. ¿Sí? Esa es la ley natural. En un cardiólogo es, sé que el corazón de alguien que nace late entre 60 y 100. Y por ley natural sé que muy al inicio del latido del corazoncito son 200 y poquito antes de nacer 120. Es la descripción de la realidad. Los doctores nos pasamos estudiando ley natural. No es necesario acceder acá arriba, pero tal el auditorio que tengo, el lugar que me invita, me da mucho gusto hacerlo, pues la ley natural viene de la ley divina, la ley de la creación. Pero bueno, si alguien esto no lo quiere, pues ignora esto y nada más describe a partir de la ley natural, que quién sabe de dónde vino, ¿sí? Entonces, la ley natural no se puede cambiar y más bien cuando se enferma la ley natural es el quehacer de los doctores, ¿no? Si alguien me llega con un latido cardíaco muy bajito, 40-50, desmayándose, pues yo digo, salió de la ley natural, le llamo bradicardia y le doy un medicamento que puede ser artificial para mejorar su latido cardíaco. Entonces, cuando se descompone la ley natural, médicamente decimos, tiene un trastorno o tiene una enfermedad, ¿sí? Y la ley positiva, esta es una ley que no viene de la realidad, de la ley natural, por supuesto no viene de la ley divina, la ley positiva debería de concordar con estas, ¿sí? Es la ley civil, ¿no? En el caso del derecho romano lo es, porque el derecho romano se basa en el jus naturalis, que es la ley natural. Pero el jus positivista, que es civil, no es por basarse en la ley natural, sino se basa en una ley por consenso. Se votan las cosas, ¿sí? Entonces, ahí puede mantenerse la realidad o puede incluso preverse ir en contra de la realidad. Y por ahí va el término, el tema ideológico. Aunque alguien no quiera reconocer la ley, eso no quiere decir que no sufrirá las consecuencias. Es de ley natural que si yo suelto una piedra, me va a pegar, porque se cae para abajo. Si alguien dice eso no es cierto y la suelta,
la piedra le va a caer encima, la realidad le cae encima. Bueno, voy a hablar aquí de unos trastornos, no me puedo entretener, pero bueno, con mayor tiempo hubiera podido hacerlo y a lo mejor será otro momento, pero voy a contrastarles y decirles porque en las ideologías han tomado todo esto que está en todos los capítulos de genética como trastornos de la diferenciación sexual y es cuando está trastornada la ley natural de cómo se diferencia el ser varón y el ser mujer y los han tomado arbitrariamente como algo que alguien escoge. Y cuando ustedes comprendan que son, pues nadie puede escoger esto ni puede controlar esto. Primera definición, ¿qué es el hermafroditismo verdadero? El hermafroditismo verdadero es la presencia en una misma persona tanto de ovario como de testículo. Quiere decir, hubo un problema en la diferenciación gonadal. Pueden tener ovario de un lado, testículo del otro, o una estructura que se llama un ovotestis, que hay que tomar una biopsia en cuñita de pastel, porque puede tener adentro testículo y afuera ovario. Este tiene que ser un diagnóstico de biopsia. Yo puedo sospechar uno al nacer, pero lo corroboro por biopsia. Hasta ahí me puedo quedar y es un trastorno que tenemos de preferencia un año, máximo dos para resolver. Y que nunca le decimos ni a los papás, ni al paciente, por supuesto, ¿qué quieres? ¿No? Yo tengo que hacer lo que debo de hacer de acuerdo a lo que encuentro en ese trastorno. ¿Sí? Bien. Este ya es un ejemplo de un trastorno en los cromosomas sexuales, que a veces me dicen, ¿y será génico y el cromosoma y no sé qué? Yo les digo, bueno, nos falta el 1% del mapeo de los genes, poco menos ya. Y grandes problemas cromosómicos no cursan, o sea, del cromosoma completo con no sé qué soy, ¿sí? Este es un síndrome extraordinariamente raro, 500 a 1000, es un poco más raro que el síndrome de Down, ¿verdad? Y son personas que en vez de 46 tienen 47 cromosomas, su trisomía no está en el 21, como es el caso de los niños con Down, sino, no es una trisomía 21, es una trisomía en los cromosomas sexuales. Tienen carga XXY. Entonces uno podría decir o le sobra un X o le sobra un Y. Estos chicos prácticamente se va a su diagnóstico, ¿y por qué llamo chicos? Porque se identifican con ser varones porque su diferenciación sexual es totalmente de varón. Entonces, al nacer, a menos de que hagamos cariotipo, no se va a notar. Con el tiempo, a la hora del desarrollo de la pubertad de los caracteres sexuales secundarios, ustedes podrán notar aquí, algunos de ellos presentan crecimiento de mamas porque no tienen testículos totalmente funcionales por el X extra. Hay veces que se va el diagnóstico y me han llegado a mi consultorio de genética porque son estériles. Entonces no producen espermatozoides, estoy obligada a hacer un cariotipo como parte del estudio genético y encuentro esta fórmula cromosómica. ¿Sí? Hasta ahí puedo llegar porque la diferenciación sexual es hacia varón, imperfecta, también lo ven aquí. El desarrollo púbico es como de mujer en triangulito, no como de varón en rombo. ¿Por qué al haber un Y se la dio la diferenciación porque había antígeno SRY hacia varón, genitales internos de varón, producen testosterona, se sienten varones, son varones, pero que tienen un X de más? Como un niño con trisomía 21, es una persona que tiene una carga genética de más. ¿Sí? Tenemos el opuesto, es poquitito más frecuente que el anterior, que es cuando hay personas, nacen como niñitas, se ven como niñitas, y se va el diagnóstico de niñitas, pues me llegan de jovencitas porque no feminizan y no menstruan, ¿no? Y les falta todo un cromosoma sexual. Entonces, porque la diferenciación sexual, además, después tiene una impronta psicológica social. Entonces, estas niñas es la única monosomía compatible con la vida. Es decir, si falta todo un cromosoma, no puede ser compatible con la vida. En el caso de estas niñas, tienen solo un cromosoma X. Por lo tanto, no hacen bien la diferenciación de sus ovarios, son disgenéticos y van a después no producir óvulos y no feminizar espontáneamente.
Y tienen otras características, como pueden ver aquí, que es talla baja, cuello corto, pueden tener con mayor frecuencia coartación de la aorta. Alguien que lleva un buen entrenamiento de pediatría sí pudiera diagnosticarlas desde el momento del nacimiento. Pero bueno, ¿qué les quiero ejemplificar aquí? Son trastornos de la diferenciación sexual. No es algo que se elige ni nada. Está ese hermafroditismo masculino, cariotipo 46XY, por eso se cataloga como masculino, aunque hay cierta alteración o ambigüedad de genitales, ¿sí? Y es más bien por una cuestión externa. Y el pseudohermafroditismo femenino, también hay confusión, como les digo yo, de zapatitos. Los zapatitos están con rayitas rosas y azules, entonces no entendemos bien qué es, pero les hacemos el cariotipo inmediatamente, antes un corpúsculo de Barr, y vemos que es pseudohermafroditismo femenino, tienen 46XX. Ninguno de los trastornos anteriores, en toda la literatura que he revisado, tienen confusión de nada. Ellos no se asoman al espejo y no dicen, no sé qué soy. Me pongo para aquí y siento que soy hombre. Me pongo para acá y siento que soy mujer. Ni se sienten atraídos por personas del mismo sexo, ni nada de esto, ¿no? Ellos quieren y se sienten y únicamente. Casi siempre todos estos trastornos de diferenciación sexual, excepto Klinefelter, que se nos va el diagnóstico al nacer, a menos de que hiciéramos cariotipo, se resuelve en el primer año de vida, pero sí hay que resolver, ¿sí? Porque es muy importante la asignación de sexo al nacer, que en este momento pues, se posterga un poquito, se habla de recién nacido y los dos apellidos, para buscar el bien del paciente, que es el quehacer de la medicina. Bien. Ahora, ya que hicimos un vuelo rapidísimo por algunas ciencias, quisiera contrastar la ciencia con la ideología. La ciencia dice, hay una identidad sexual, que solo hay identidad masculina y femenina, no somos iguales, somos diferentes en cada uno de los trillones de células que nos componen, que por cierto, la carga de cromosomas, por más buena cirugía que se hiciera, no se puede cambiar. Por eso decía, caras vemos, cromosomas no conocemos. Entonces somos totalmente diferentes, no solamente en nuestro ser corpóreo, sino en nuestro ser espiritual, ¿sí? Hasta en nuestra psicología somos distintos. En lo que sí somos iguales es en dignidad y guardando la masculinidad y la feminidad sin ideologizarnos, pues hay que siempre tratar por igual a un varón y a una mujer. Lo mismo que un viejito, un joven, que un enfermo y un sano. Por el valor intrínseco de cada quien. Somos totalmente diferentes y esto nos permite ser complementarios. En la ideología de género, que es ideología, algunos llaman feminismo del género, hoy hay contemplados más de 100 géneros, en el 95 se contemplaron solo 5 y se ha ido cambiando históricamente, pues pueden sacar más de la manga o no, porque no tiene un fundamento científico, es un fundamento ideológico, entonces le pueden poner y quitar. Es cultural, ideológico, y en este cada quien escoge y puede cambiar su género. La perspectiva de género, entonces voy a hablar un poquito de la ideología y al final resumo en el poquito tiempo que me queda, ¿cuál es la aplicación clínica de esto? Entonces, es una ideología, un pensamiento falso que utilizó el lenguaje como herramienta, la deconstrucción del lenguaje. Acuérdense que la manipulación ideológica comienza con la manipulación del lenguaje. Sostiene que la persona humana no tiene una identidad sexual definida de varón o mujer, depende de su libertad, por lo tanto, cada quien puede y debe escoger su propia identidad. Se imaginarán si alguien va a escoger a la sexta o octava semana, pues de este lado ponme testículo y de este otro ponme óvulo y no, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esta es su definición, porque está en su literatura. Porque la definición de género en un diccionario tiene otras acepciones, por eso entre comillas género, ¿sí? Dice, la división de los géneros masculino y femenino es una construcción puramente cultural, quita a un lado la filosofía, la antropología filosófica, la biología, la genómica, la epigenómica. Y tiene además una visión dualista. Dicen que alguien puede tener un cuerpo de hombre y tener un alma de mujer o al revés. O sea, se mete al dualismo que les expliqué que filosóficamente eso ya está derrocado desde hace mucho.
Cuando se mete género, entrecomillado, en esta acepción en el 95, en la conferencia de Beijing, ellos dicen, alguien puede nacer varón, gustarle ser varón y escoge ser su género varón. No, no está determinado. Alguien nace mujer, le gusta ser mujer, escoge género femenino. Alguien puede nacer varón o mujer, pero se siente atraído por personas del mismo sexo y entonces dicen hay un género homosexual. Alguien puede nacer varón o mujer, pero bueno, de acuerdo a la ocasión, pues actúa de manera heterosexual o homosexual y entonces escoge el género bisexual. Y alguien puede nacer varón o mujer y sentirse del otro sexo y pedir que le hagan cuestiones hormonales, quirúrgicas, que no cumplen el principio terapéutico y se identifica como transgénero. Ojo, el término médico es transexualidad. Después hubo dos más, después 16, ahí metieron muchas de las trastornos de diferenciación sexual. Hoy, de acuerdo a la literatura, en el Facebook son 101 y en la OMS 107, o ya ni me acuerdo cuántos exactamente, pero ustedes quieran. Y hay algunos interesantes porque para alcanzar 107 uno puede encontrar el hombre fluido, es aquel que en el día se siente bien varón, pero conforme cae la noche ya no sabe qué es, ¿no? Estos son objetivos de la ideología de género, no voy a entretener, voy a tomar este únicamente. Ellos buscan dejar la actividad sexual fuera de toda norma. Se conjuntó esta ideología junto con la revolución sexual que había sido años antes, en los 60s, donde había un feminismo liberal, todavía no era de género. Y entonces dijeron, ¿por qué tiene que ser en el matrimonio? Si aquí hombre y mujer nos ponemos de acuerdo, nos acostamos y no pasa nada. Más adelante fue, si ya no hay norma, ¿por qué tiene que ser varón-mujer entre dos varones? Más adelante fue, ¿por qué tiene que ser entre dos varones adultos? Si algunos nos gustan tiernitos. Y entonces pues se vio como otra posibilidad la pedofilia. Y pues ahora estamos ya en que por qué tiene que ser entre dos de la misma especie. Yo me quiero casar con mi gata o con mi perro, o no sé. Hay una cultura de disociación de la realidad, ¿no? Hay una realidad, se es varón o mujer, para que pueda haber una entrega esponsal con dos significados, el cemento al matrimonio y la apertura a la vida. Es el único acto del cual, por ley natural, puede derivar un bebé, ¿sí? Al haber separado y resquebrajado la unión sustancial de estos dos significados, porque se disoció la realidad, se pretendió primero en los 60s que hubiera uniones sin procreación, son todo el tema de control natal. Más adelante, fines de los 70s, fue que hubiera procreaciones sin uniones, son todas las técnicas de reproducción artificial. Y más adelante, relaciones homosexuales donde se eliminan ambos fines de la unión esponsal. Todo atrás de esto está el control poblacional, tanto en la imposición de métodos de control natal, la ideología de género, el aborto, que es destruir la vida, la pornografía, que es destruir el amor, que la promocionan en las escuelas bajo educación, no digamos en las redes sociales, y cambian los derechos de los padres por los derechos de los niños. Disociación de la realidad. Todos conocemos y hemos oído hablar de la agenda de género y la falacia ad populum, que es respondemos a lo que pide el público o a lo que se vota. Así se saca en 1973 la homosexualidad del catálogo de DSM-4, fue por votación. Se impone la palabra de género en la conferencia mundial por votación, solamente pocos países, entre ellos me acuerdo la Santa Sede, Guatemala y seguramente algunos de los países islámicos, ¿verdad? No aceptaron esto, pero por votación dijeron se mete y se metió la defensa de los derechos de las niños y actualmente lo más terrible que se ha normalizado la pedofilia, ¿sí? Y el ataque directamente a los niños. La agenda de género va en contra de la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ciencia de la medicina partimos de primum non nocere. Primero que nada, yo no puedo dañar a un paciente. Ejemplo rápido, una cirugía que pretende cambiar lo que es incambiable, que es el sexo de una persona, ¿sí? No cumple el principio terapéutico. Expongo sin buenos resultados
y sobre todo sin el cambio de la herida emocional que tiene atrás. Lo de adentro no puedo cambiar, los cromosomas no los puedo cambiar, ¿verdad? Experiencias adversas de la niñez, precisamente por todas estas agendas, ¿verdad? Divorcio, exposición a pornografía, abuso sexual, ¿verdad? Todo este tema de bloqueadores de la pubertad que tampoco cumplen el principio terapéutico. ¿A qué nos lleva esto? Que dado estos, se ha traumatizado y puede causar síntomas conocidos como síntomas disociativos, ¿verdad? Entonces se sienten desconectados del mundo, se olvidan de ciertos periodos o eventos en su vida personal, se sienten inseguros sobre quiénes son, tienen múltiples identidades y sienten poco o nada de dolor. La disfonía de género, pues obviamente, va por ahí, ¿verdad? Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 2 de las características siguientes, si ponen las características, ¿no? Entonces, vemos que hay un umbral de tolerancia. Ustedes, no me meto mucho a esto porque esto es todo lo de ustedes. Entonces, puede que alguien en esta franja, ya con esta confusión, se mantenga alerta, aprendiendo, capacidad de análisis y comunicación. Puede ya salir de este umbral, ¿verdad?, de tolerancia, de, y entonces empieza con ansiedad, enfado, agresividad, o puede al revés caer acá abajo a parálisis, tristeza, encierro de sí mismo, desconexión con los demás, ¿sí? Conclusión. Tenemos a los pioneros de la ideología de género. Aquí les presento a 2. No me daba tiempo ya explicar más lo que han hecho, pero bueno, pueden buscarlos, ¿sí? Son médicos y doctorados que tristemente se fueron por las ideologías y pueden ver qué es lo que hicieron. Y tenemos y seguimos teniendo, y agradezco nuevamente la invitación. Me expreso mi pesar de no estar físicamente ahí. Me hubiera encantado hablar con ustedes después de esta sesión. Y es efectivamente compartir con ustedes que nosotros somos luchadores de la verdad. Y entonces, estas son mis propuestas finales de decir, bueno, al final de cuentas ya nos echamos el chapuzón, ya encontramos qué es ideología, qué es ciencia, ¿qué vamos a hacer con esto?, ¿no? Entonces, yo les quisiera tener estas propuestas que quizás vamos a compartir plenamente, y me encantará en otro momento pues sentarme con ustedes a hacer programas. Yo sé que conecta y les agradezco muchísimo, es su línea. No se me descorazonen, ¿verdad? La guerra está ganada, las batallas hay que librarlas, y a veces es difícil librarlas, los entiendo. 1, dado todo este tema de generismo, han quitado a los papás al lado de sus hijos, o los papás se han hecho a un lado, ¿no? No nos engañen los que estén aquí que sean papás, los hijos necesitan a sus padres, y necesitan unos padres amigables, pero no unos amigos. Ellos no les hacen falta amigos, ellos están unos papás amigables, no autoritarios, pero que sean sus papás, que sean un referente ético, de madurez, de experiencia. Tener cuidado con el vocabulario, ¿verdad? La ideología se introduce por el vocabulario, no tenemos que decir los y las mexicanas, porque hay unas reglas del idioma español. Tener en cuenta que la ética no juzga actos, perdón, no juzga actos, no personas. Se vale juzgar actos, nunca personas. Cuando dicen, es que usted no debe de enjuiciar, ten completo el enunciado. Yo no debo de jamás enjuiciar personas, pero sí enjuiciar actos, porque si no enjuiciamos actos, contrastamos con la verdad, es difícil encontrar el caminito. Debemos ser y comprometernos siempre a difundir la verdad, y a veces hay que, como en temas de esto, meternos a la verdad en diversas ciencias, unas que son más cercanas a nosotros y otras no tanto. Y dado todo el tema de hoy de confusión, aquí me quedé yo en personas con atracción al mismo sexo, ¿no? Que sepamos que sí deben de recibir ayuda, traen heridas profundas. Estados Unidos ya está rebasado de este tema y están ya ahora en el tema de la transexualidad, ¿verdad? Mal llamado transgénero. No creo que tardemos en llegar a esos, a ese drama, a ese momento. Entonces tendremos que saber que siempre nos quedará de 2.
o nos montamos en las ideologías falsas, nos olvidamos de diversas ciencias como las que tocamos, o nos comprometemos con la verdad, lo cual nos va a costar porque vamos a ser signo de contradicción. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su atención. Espero seamos verdaderos guerrilleros de la verdad, posicionar siempre la verdad ante todo, que además es el quehacer de un científico. Un científico siempre va por la verdad. Aquí les dejo algunos medios de contacto y espero muy pronto poder hacer que hagamos esto de manera presencial. Muchas gracias. Les mandamos sus aplausos a la doctora Pilar. La verdad es que siempre es un placer escucharla en estos temas tan relevantes y que nos dan luz y claridad en estos tiempos que tanto se necesitan hoy en día. Entonces, gracias a la doctora Pilar y le mandamos sus aplausos.